El término chino wenciyu significa encarcelamiento a causa de escritos o crimen del habla y se refiere a la Inquisición literaria, la persecución oficial de los intelectuales a causa de sus escritos durante la China imperial. Esta persecución tuvo lugar durante cada una de las dinastías que gobernó en este país, aunque fue mucho más dura durante la dinastía Qin. El hostigamiento podía originarse tan solo por decir una palabra o una frase que, bajo el criterio del gobernador, éste considerase ofensiva. El castigo podía llegar hasta el extremo de quitar la vida no solo al escritor de la supuesta ofensa, sino también a toda su familia. La gran quema de libros y la mayor sepultura de intelectuales se llevó a cabo durante el periodo que abarca desde el año 213 al 206 a.C. Durante este periodo, las 100 escuelas de pensamiento fueron perseguidas. Un efecto secundario fue la marginación de la ideología de la escuela Mozi en favor de los pensamientos de Confucio. La principal fuente de información sobre estos sucesos es el documento Memorias Históricas de Sima Qian. Sin embargo, pocos creen que dichos escritos reflejen la realidad. Según las memorias históricas, después de que el primer emperador de China, Qixi Huangdi, unificara el país en el año 221 a.C., su canciller Li Xi sugirió suprimir el discurso intelectual con el fin de unificar todos los pensamientos y las opiniones políticas. La justificación era que los intelectuales cantaban falsas alabanzas y hacían crecer la disidencia mediante la difamación. A partir del año 213 a.C., todas las obras clásicas de las 100 escuelas de pensamiento, excepto las de la propia escuela de Li Xi, conocida como el legismo, estuvieron sujetas a la quema de libros. Qixi Huang atacó a las otras escuelas de pensamiento por temor a que socavaran su legitimidad y escribió sus propios libros de historia. Li Xi dispuso que todas las historias en los archivos imperiales, excepto las escritas por los historiadores Qin, fueran quemadas y que los textos clásico de poesía, clásico de historia y los trabajos de los estudiosos de las diferentes escuelas se entregaran a las autoridades locales para hacerlas desaparecer entre las llamas. Además, cualquier persona que se refiriera a alguno de estos dos libros en particular fuera ejecutada. Que aquellos que satirizaran la política contemporánea fueran condenados a muerte junto con sus familias. Que las autoridades que no denunciaran los casos de los que tenían conocimiento serían igualmente culpables. Y que aquellos que no hubieran quemado los libros y textos señalados dentro de los 30 días fijados serían condenados a trabajar en la Gran Muralla. El emperador Qixi Huangdi buscaba prolongar la vida y esto le llevó a ser engañado por dos alquimistas. En venganza, ordenó que más de 460 eruditos de la capital fueran enterrados vivos en el segundo año de la prohibición. A estos, Wenlan Yao añadió 700 más al número total de ejecutados. La rápida caída de la dinastía Qin fue debida a estas persecuciones. Después, con la dinastía Han se restablece el confucianismo, llegando a ser la ideología oficial del Estado Imperial Chino, en parte debido a que muchas de las otras escuelas ya habían desaparecido. Como vemos, la quema de libros es algo muy extendido por todo el mundo. Recordemos la famosa Biblioteca de Alejandría, a la que siglos después han seguido otras, y la persecución de aquellos que no piensan como al poder le interesa, que también ha ocurrido, como por ejemplo la Santa Inquisición, que extendió sus tentáculos por Europa y América. Así que, como vemos, siempre han sido perseguidos de una manera u otra aquellos que piensan de forma diferente a como mandan las leyes impuestas desde arriba, porque ninguna ley es votada por el pueblo.